Marcelo Molina y junto con su hermano Ramón Olvera, pues lo acompañaban a José y hacían, por favor, maestro Eduardo, háblenme un poco de esa parte, porque antes de saber que José Molina era, ¿cómo le dicen?, lírico, no sabía nota de música, pero igual que Benny Moré, que tampoco sabía de música escrita, platican que, no sé si es el mismo caso, ya nos dirá aquí el maestro Edgardo, que Benny le decía a Generoso Jiménez, que era su director de orquesta, le chiflaba las canciones o se las tarareaba. Me acuerdo de Bonito y Sabroso. Tararirarira, ta, ta, tararata. Y entonces Generoso la escribía y la orquestaba para todo el gran conjunto que era la orquesta de Benny Moré, de las grandes. Entonces, por favor, maestro Eduardo, con este breve paréntesis para que nos hable de cómo trabajaban con José de Molina. Adelante. Buenas tardes. Pues más o menos así, similar, me hacía, José me grababa un cassette, pues con su guitarra, y ya me daba completa libertad para hacer el arreglo que yo le proponía a veces, hasta el estilo de la canción. Y casi siempre, al primer intento, ya lo aceptaba y así se quedaba. Buenas tardes, perdón. Mi nombre es Edgardo Olvera, fui amigo, arreglista, colaborador de José de Molina. Es difícil hablar en público. Más para alguien como yo, pues mi forma de expresar las ideas siempre ha sido a través de la música. Pero me puse a redactar algo y comencé como jugando, así por casualidad, y hoy se ha ido transformando en una necesidad. Perdón, por ahí va la cosa, ¿no? Continuamos. Conocí a José de Molina en el año de 1972, recién llegado yo a la Ciudad de México con la firme intención de estudiar música. En ese entonces llegué a vivir con mi hermano Ramón y un compañero de él, de la ECIME, del Politécnico Nacional, llamado Moisés Padilla, también con su primo llamado Miguel Pizano. Con ellos dos y con mi hermano formamos un grupo musical con el que amenizábamos fiestas familiares en la colonia donde vivíamos. Al grupo le pusimos el nombre Far Side of the Moon, que significa lado lejano de la luna. En inglés, pues era lo que se acostumbraba en ese entonces. A través de una amiga de nuestro compañero Moisés, llamada Paloma Orozco, que también era amiga de Molina, fue que lo conocimos, pues él andaba buscando apoyo musical para la grabación de un disco y le preguntó a Moy que si aceptaba tocar la guitarra. Entonces él le comentó que mejor le iba a presentar a los integrantes de un grupo musical que le podían ayudar mejor, de mejor manera que él. Y así fue que nos presentamos ante Molina para platicar y ponernos de acuerdo en los detalles de la grabación. Entonces, haciéndole yo unos arreglos sencillos con guitarra y armónica, nos pusimos a ensayar, mi hermano tocando el bajo, Miguel pisando la batería. Recuerdo bien que los ensayos los hacíamos en un departamento de un edificio ubicado en Insurgentes Norte número 11. Participamos en 3 o 4 temas de ese disco, el cual se llamó Testimonios Rebeldes. En los créditos de esta grabación, Molina le cambió el nombre al grupo, dejando solamente la primera palabra del que teníamos, quedando simplemente como Grupo Far. En ese entonces tenía yo entre 17 y 18 años y fue para mí entrar a un mundo que me cautivó y marcó mi vida. Aunque ya estaba por entrar a la Escuela Superior de Música, esto hizo reafirmar mi decisión y dedicarme totalmente a la música y a la producción musical. Fue tal la impresión que me causó entrar y ver el manejo de las instalaciones de un estudio de grabación profesional que me dije, algún día tendré un estudio como este. Molina quedó muy satisfecho con nuestro trabajo, de tal manera
que en cada disco que hacía nos invitaba a participar, y así surgió una gran amistad entre mi hermano Molina y yo, además de que posteriormente él sería compadre de mi hermano al aceptar ser padrino de bautizo de Mario, hijo de Ramón, mi hermano. Recuerdo que a Molina le gustaba mucho el sonido del bajo, así que cuando se grabó la canción Ayeres, le dijo a mi hermano Ramón que a ver qué se le ocurría para hacer algo donde predominara y se luciera el bajo. Y así fue que con la creatividad de mi hermano quedó hecho el arreglo combinando la guitarra con el bajo en la introducción y el puente musical de este tema. Después de mucho tiempo de que Molina tenía que andar rentando estudios para realizar sus grabaciones, por fin logré realizar mi sueño de poner uno de mi propiedad, bueno, en sociedad con mi amigo Ernesto Pablos, tecladista del grupo Indio. Y ahí ya le podía hacer a Molina no solo los arreglos, sino también las grabaciones y mezclas, sin la presión normal del tiempo transcurrido en otros estudios, pues por lo regular se hace más tiempo del calculado en las grabaciones. Y como ciertamente dicen, time is money. Y por eso, por lo mismo, a veces teníamos que dejar pasar pequeños errores en las grabaciones, algunos notorios solo para nosotros como músicos y otros un poco más perceptibles para el oído de la gente en general. En este estudio hicimos varias grabaciones, entre ellas la de una canción de José de Molina llamada Mujeres, cantada por Amparo Ochoa, que por cierto fue la última que ella hizo antes de fallecer, y coincidentemente también con Molina, que había realizado su primera grabación con el tema en esta plaza del propio José de Molina, en su primer disco Cánticos y Testimonios. Por la amistad y confianza que teníamos con Molina, nunca hablábamos de cuánto nos iba a pagar por nuestra participación como músicos o por arreglo. Como que llegamos a un acuerdo tácito, que al término de cada participación en una grabación o arreglo, nos entregaba un sobre con el dinero correspondiente para cada quien, y hasta ese momento nos enterábamos de la cantidad que nos tocaba, que por cierto siempre la consideré justa y adecuada. Les voy a platicar la anécdota del único disgusto que le ocasioné a Molina en todo el tiempo que convivimos. Fue el no haberle propuesto ser mi testigo cuando me casé en 1994. A él le habría gustado mucho serlo por la confianza, amistad y cariño que nos teníamos, pero por sugerencia de mi esposa le concedimos este compromiso a un también amigo mío, cantante famosón, al que le había hecho arreglos musicales y la grabación de un disco 3 años antes de casarme. Esto nunca me lo perdonó Molina. Pero esto no rompió nuestra amistad, ni limitó el que siguiéramos trabajando lado a lado, haciéndole yo más arreglos y grabaciones. En total, mi participación con José fue en 11 discos LPs que incluyeron 44 canciones y 10 más del disco Yo no canto por cantar de Ángela Martínez, que fue producido en el año 1977, también por la disquera Nueva Voz Latinoamericana del propio José de Molina. En esta producción le hice todos los arreglos musicales, fue grabado con la participación de varios amigos y excelentes músicos, entre los que recuerdo Miguel Ángel Díaz, mejor conocido como Macondo, Jaime de la Torre, que tocaba la quena, Alejandro Campos, que tocaba el bombo, todos ellos del grupo Tepeyolotli, además de los integrantes del grupo FAR, Ramón Olvera en el bajo, mi hermano, Miguel Pizano en la batería, Hugo Pérez y a veces Víctor Hugo Santos en la segunda guitarra, José Refugio Salazar en los coros y percusiones y yo en los teclados, armónica, tiple, guitarra principal, eléctrica y acústica. En otras producciones de Molina también participaron conmigo otros amigos y excelentes músicos como Misael Ramírez, presente, Francisco Barrios y Eduardo Samarripa. Se puede decir que se formó una gran hermandad entre todos los que colaboramos en los discos de José de Molina, y a la fecha algunos todavía seguimos en contacto. Algunos más creo que andan por aquí y otros desgraciadamente ya no están entre nosotros, pues decidieron acompañar a Molina al plano celestial, donde seguramente están pendientes de este evento, entre ellos mi querido hermano Ramón Olvera, que unos días antes de fallecer, en febrero pasado, me comentó, muy, muy entusiasmado, en ese entonces me comentó
que quería participar en esta en este homenaje a José de Molina, su compadre. ¿Sí? Este, agüita para que no se me olvide. No se me olvide. Bueno, a ellos dos, a mi hermano y a José, les mando un gran abrazo hasta el cielo, donde seguramente se encuentran y desde ahí están pendientes de este evento. Fuimos tantos los que participamos en estas grabaciones que me llevaría mucho tiempo nombrarlos a todos, por lo que mejor solamente les doy las gracias por haber coincidido conmigo en todos estos proyectos realizados con el guerrillero de la guitarra, el gran José de Molina. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Edgardo por este sentido recordatorio de la experiencia que vivieron junto a José de Molina, que hoy estamos recordando.